fútbol no se traga esta madera. Carmen. Espérate un momentito que ya mismo voy. ¿Qué hiciste? Hilario ya casi está terminando su casita. Tiene los cuatro esquineros levantados y parte del almazón del techo. Caray, yo tengo que buscar la forma de hacer la nuestra. Por lo menos ya tenemos dónde hacerla. Sí. ¿Cómo lo haría Hilario, eh? ¿Y por qué no le pregunta? Él es tan pobre como nosotros y con más familia. Pues a eso yo fui a preguntarle.
Me quedé mirando a los hombres que estaban ocupados trabajando allí, dándole forma a la casa. Se me olvidó lo que iba a preguntarle. ¿Sabes lo que voy a hacer? Mañana, cuando Pascual vaya en la wincha para el pueblo, yo voy a irme con él. Voy a llegar hasta el almacén y voy a preguntar todo eso sobre la madera. Después yo voy y hablo con Hilario y le pregunto cómo fue que le empezó la casa de él. ¿Y tu mamá? En el pueblo. ¿Y ella qué dice? Ya tú sabes, la misma cosa cada minuto. Parece un reloj. Hagan una casita, hagan una casita. Y háganla lo suficientemente buena para que no se les caiga encima como esta. Parece una matraca todo el santo día. Pero ella tiene razón en eso. Sí, lo más importante es tener una casa propia. ¿Sabes lo que yo estaba pensando? Después cuando nosotros terminemos de hacer la casa de nosotros, a lo mejor podemos ayudarle a arreglar esta un poquito. ¿Has visto lo linda que quedó la casa de Pascual allá arriba en la loma? Sin embargo, lo único que hago es soñar y soñar y soñar. ¿Poco a poco se llega lejos? Bueno, por lo menos tenemos el sitio donde vamos a hacerla. Que eso también es importante. Hay que hacer una casa desde el principio. Si no, cuando uno llega viejo, lo echan para un lado, lo arrinconan, tiene que vivir arrimado. Y entonces no se sabe uno qué se va a hacer. No te preocupes, que todo se va a arreglar. ¿Quieres que te prepare un poquito de café? Gracias, no me esperes, que yo me voy en una piscicorre. A lo mejor me toma tiempo andar la diligencia. Sale la madera para una casita que yo quiero hacer. Bueno, eso depende de la madera que vayas a usar, porque si usas hondureño, madrosada o pichipén. Yo tengo entendido que al pichipén ese le da polilla. No, la más propensa a la polilla es el madrosada. El pichipén, si es resinoso y lo pintas bien con carbolina, te puede durar por toda la vida. Yo me voy a llevar estas notas y a ver qué hago por ahí. Así que gracias por todo, perdón la molestia. ¿De qué? A la orden. Hasta luego. Te espero. Thank you.
Buena. ¿Cómo son los bloques? 4 a 10 y 6 a 12. ¿4 a 10? Y de 6 a 12. ¿Quería alguno? No, gracias. ¿Algún problema que nosotros podamos ayudarte a resolver? Yo quería preguntarte, ¿en cuánto te sale la mano de obra de la casita tuya? Bueno, yo diría que por nada. ¿Por nada? Nada. Yo les pago a ellos con ayuda, con trabajo, ¿lo ves? Esto es, digamos, como una cooperativa de trabajo. Algo parecido a la construcción de las casas en las granjas ahí de las parcelas de Jaguar. Ah, sí, sí, yo vi la gente trabajando cuando venía para acá allí. Sí, pues me alegro. En ese proyecto, los vecinos están construyendo muchísimas casas a la vez. Fíjate que ellos lo que pagan es una pequeña cantidad de dinero de pronto para empezar. Y dan toda la mano de obra. El gobierno les ayuda con los materiales, con el equipo y hasta supervisa las construcciones. Lo mejor es que son casas de cemento. Así no hay problema en caso de un temporal. Me dicen que hoy día en Puerto Rico hay miles de casas hechas así. Pero lo más importante es que los mismos vecinos se han ayudado unos a los otros en forma cooperativa para construir sus hogares. Mira, tú conoces a Toño, ¿verdad? Ajá. Pues el otro día estaba buscando quien le ayudara a dar su finca. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo el mismo problema tuyo. Tú necesitas quien te ayude a dar tu finca y yo necesito quien me ayude a levantar mi casita, que apenas sí tengo chavo para levantar. Entonces él me dijo, ¿y por qué no nos juntamos los dos y nos ayudamos mutuamente? Tú me ayudas a arar mi finquita y yo te ayudo a levantar tu casa. Ajá. Pero lo malo que yo no sé nada de carpintería. Bueno, la cosa es que lo hicimos. Y mira, Toño, parece un verdadero carpintero. Sí, sí. Oye, Luis, yo creo que tú debes hacer tu casita de madera. Mira, en ese monte que hay aquí arriba, podemos conseguir dos palos de capa prieta. Y de ellos sacamos los zocos y los esquineros para tu casita. Ajá. Entonces, lo único que tú tienes que comprar son los materiales más esenciales. Sí. Y te aseguro que en 3 o 4 semanas terminamos tu casita entre todos con los ratitos libres que tengamos. ¿Crees? Sí, estoy seguro de eso. Déjame reclavar esta revestidura, por aquí. Bueno, Juan, vamos a seguir recogiendo la herramienta a ver si seguimos el trabajo de la finca. Vamos, vamos, que se está haciendo un poco tarde. Oye, Luis, ayúdame a recoger estas tablas de aquí. Sí.
Si se pudiera hacer una combinación de madera y de cemento, quedaría bonita, ¿verdad? Y tan fuerte que ni un temporal la movería. La cuestión es no hacerla con los pies. Bueno, ahí tiene la de Pascual, el de la Guincha, como el mejor ejemplo. Ajá, sí, es pequeñita esa casa, pero quedó tan bonita, ¿verdad? Porque él se buscó unos colores que hacen juego con las montañas, con los árboles, con todo lo que lo rodea, ¿verdad? Sí, sí. Oye, vamos de una vez a llegar hasta en casa de Toño para ayudarle con el alibe. Vamos, vamos. ¿Conoce a Luis? Sí, el de Luisa. ¿Qué hay? Bueno, ¿y cuándo son las bodas? Bueno, tan pronto yo termine la casita mía. ¿Más agua? Espérate, que se daña la mezcla. ¿No habrá por ahí otro cubo? Déjenme ver. No, si todas las vasijas están ocupadas. Pues una pala, ¿no habrá? Ah, sí, una pala, ¿cómo no? ¿Ayudarlo? Sí. Aquí está la pala. Vamos a mezclar. Mire, esta vasija hay agua, yo puedo ir echando. Sí, puedo usarla, ahora cuando se acabe yo voy a buscar al río. Suerte hoy, ¿verdad? Así es, Luis. Quien no habla, Dios no lo oye. Y bien, porque si no, Gildo nunca nos hubiese vendido esa madera hoy domingo. Bueno, hablando como la gente se entiende. ¿Qué tal?
Luis, tú te quedas aquí ayudándome a pararle este palo, quizás. De estas, Luis. Ajá. No se escascaran y son más fáciles de lavar. Déjame preguntarle a ver a cómo valen. Oiga, ¿cómo valen estas? A peso. A peso. Peso. Yo creo que están bien. En eso más o menos le salieron a mamá. ¿Y esta? ¿Y esta cómo? 60 centavos. Sí, sí. ¿Y esta con tapa? A 1.25. 95. Bueno. También este. Mira. El caldero que lo necesitamos. ¿Cuánto vale este? 7.50. 7.50. Eso nos pone este, esta con tapa, y esto lo envuelve y nos saca la cuenta. Muy bien, voy a moverse. Gracias. Ay, Luis, tenemos que darnos prisa, porque ya deben haber terminado de llenar los papeles en el registro demográfico. Ah. Y si nos tardamos, lo cierran y entonces tenemos que volver el lunes. Sí. Ay, mañana domingo vamos a volvernos a juntar para trabajar en la casa. Ajá. ¿Cómo me queda? Encuentro que te queda bien. Déjame ver. Avance. Pero muchacha, no tengas tanta prisa. Es que el agua está hirviendo y tengo que llevarle café a Luis y a los que trabajan. Quédate, que yo lo voy a preparar. Ajá. ¿Y la casa cómo va? Ah, pues ahorita mismo fui. Y la están terminando. Por eso es que quiero llevarle el café ligero. ¿Estará terminado para la semana que viene? Sí, Dios mediante. ¿Mamá, el café? Lo estoy preparando. Ajá. Anda, quítatelo. Déjame ayudarte. Ajá. Cuidado, no te hinque. Ay, no se vaya a romper el encaje. No, no se rompe. Qué bonito está quedando, ¿verdad? Ya verás lo lindo que va a quedar. Mamá, avanza. Pero, hija, ten calma. Es que es tarde y Luis y los muchachos deben estar cansados. Ah, mira, acuérdate de decirle a Luis y a los muchachos que le tengo una sorpresa preparada. Ay, sí, mamá, sí. Muchachos, vamos limpiando la herramienta que nos queda poco. Vamos, vamos. De boca. Ajá, déjame bajar de aquí, yo se lo reparto a los muchachos. Ajá. Acá. Ajá. Tengo un bailar. Gracias, gracias. Gracias.
Parece que está caliente. ¿Y esta casi termina? Y bien. Y yo pensé que esto nunca se iba a terminar así. Ven para acá para que vea. Podemos pintarla la semana que viene. Me gustaría un color amarillo. Lo que pasa es que ya estamos hinchados. Acuérdate que la boda coge mucho gasto. Bueno, está bien. Pero que no se me quede sin pintar. No se va a quedar, mujer. No se quedará. Oiga, ¿se han fijado que unos martillazos más y ya casi terminamos la casa? No nos echamos mucho, ¿verdad? Digamos, un mes trabajando a ratito. No, exactamente un mes, Hilario, porque yo me acuerdo que empezamos domingo y terminamos domingo. Entonces sería un buen día para celebrarlo. Ajá. Ah, sí. Dice mamá que le quiere preparar una sorpresa. Será algo caliente. Y con lo seco que estoy yo... Seco estamos todos. Vamos para allá. Ah, pues déjame clavar un clavito para irnos a celebrar eso seguido. Vámonos a celebrar. Hilario. Hoy por ahí. Véngase. Vámonos, muchachos. Oye, se va a quedar bonito esto cuando terminemos. Sí, mamá, ven, ayúdame. Aquí detrás. Sí. Y ayúdame a desvestirme, avanza. Que Luis debe estar por llegar. Tengo que terminar. Toma, ¿no? Es así. Sí, se ve lo más bien. Qué bonito está el traje. Cuando yo me case, quiero que tú me hagas el mío. Seguro que te lo voy a hacer. A mí me gustaría ir a la 3/4. Y bonito que te quedaría. Carmen y Luis. Qué bonita quedó, ¿verdad? Quedó preciosa. Todos los vecinos ayudaron a hacerla. Todo el mundo cooperó. Ahí viene el novio. Ay, pues esconder la novia, porque si la ves, mala suerte. No puede verla, no puede verla. No puede verla. No puede verla. ¿Qué hay, Luis? ¿Qué hay? Siéntese. No, sí, me voy enseguida. Vine a decirle que tuve que hablar unos caballos porque los caballos están muy malos y vamos a tener que hacer la boda a caballo. Yo quería que ella lo supiera. ¿Oíste, Carmen? No puede ver. ¡Sí, mamá! Pero de todas maneras le voy a preparar un poquito de café. No, se lo agradezco, pero me tengo que ir seguida, seguida. Vamos, arréglame, date prisa, que dice Luis que nos tenemos que ir temprano. Sí, porque dijo que los caminos estaban malos y tendrían que ir a caballo. Oye, pero que sean caballos bonitos. Sí, porque tenemos que pasar ese trecho de quebrar. Dame acá el velo. Echa para acá. Ay, avanza. Ay, no te pongas nerviosa. Ay, qué linda de tienen que venir de camino. Sí, vamos a avanzar ya. Tienen que venir por ahí, que tienen que haber terminado. Thank you.
De este nuevo par de vecinos que tenemos. ¡Qué bien! ¡Salud, salud! ¡Salud! Bueno, aquí estamos, los novios frieros. Y si nos reuniéramos más a menudo, mejor sería, ¿sí me? Que mucho se puede hacer con la voluntad de Dios y de todos nosotros. ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? ¡Ay! Hoy construimos juntos la casa de un amigo. De un vecino. Sí, pero que toquen algo para que bailen los novios, ¿sabes? ¡Felicidades! ¡Felicidades a los que se han casado por el éxito obtenido! ¡Felicidades! Esto representa el triunfo de la unión. Hemos aprendido que a través de nuestros propios esfuerzos podemos crear una comunidad alerta, dispuesta a meterle mano al problema más duro que se nos presente. Vamos de ahora en adelante a tener más fe, más confianza en nuestras propias habilidades. Sí, y en el acuerdo de ideas que nace cuando nos juntamos todos con respeto y con dignidad. Porque esta comunidad es de todos, ¿eh? Y a todos nos toca decidir y velar por ella, ¿no? ¡Felicidades, felicidades, felicidades!
pasar abajo. Está bien, ¿eh? La puedes colar ahí. Se traga esta madera.